quiero destacar algunos guías de pesca que con piezas dorados de casi 12 kilos se notaban que eran hembras llenas de huevo, después de la foto la largaban, la devolvían al agua, pesca con devolución hacía, así el resto de las embarcaciones aplaudían, esto es muy bueno, hay que hacer pesca con devolución, tenemos que cuidar nuestros dorados, nuestros surubí, así nuestros hijos y nuestros nietos pueden seguir disfrutando de este recurso natural.